En conjunto, los salmos abarcan el mejor lugar en las escrituras desde el cual podemos orar la Biblia. Digo esto porque ese fue el propósito original por el cual el Señor inspiró los salmos. El libro de los salmos, que literalmente significa libro de alabanzas en hebreo, era el cancionero de Israel. Los salmos fueron inspirados por Dios con el propósito de que sean cantados al Señor. Es como si Dios le dijera a su pueblo, Quiero que me alabes, pero no sabes cómo hacerlo. Quiero que me alabes no porque sea un ególatra, sino porque tú alabarás aquello que valores más, y no hay nada más valioso para ti que yo. No hay nada más digno de alabanza que yo, y es una bendición para ti saberlo. Alabarme por sobre todos, y por sobre todo, te llevará al gozo eterno, o a la miseria eterna, si es que no lo haces. Pero hay un problema. No sabes cómo alabarme, al menos no en la manera que es verdadera y que me agrada por completo. Es un hecho que tú no sabes nada de mí a menos que te lo revele, porque yo soy invisible para ti. Por lo tanto, como quiero que me alabes y es bueno para ti que me adores, pero no sabes cómo hacerlo, aquí están las palabras que quiero que uses. ¿Por qué los salmos? En otras palabras, el Señor nos dejó los salmos para que le diéramos los salmos de vuelta a Él. Ningún otro libro de la Biblia fue inspirado con ese propósito expreso. Además, sabemos que cantar los salmos continúa agradando a Dios y edificando a su pueblo hoy en día. Porque en dos pasajes clave del Nuevo Testamento, Efesios 5, 18 y 19 y Colosenses 3, 16, una iglesia saludable se caracteriza por cantar salmos, himnos y cantos espirituales. Es así que en los salmos el Señor nos enseña a venir delante de Él usando palabras tales como las siguientes. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Salmo 3.3. 3. Oh Señor, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 8:1. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Salmo 16:11. Cuán preciosa es oh Dios tu misericordia. Salmo 36:7. Al corazón contrito y humillado Oh Dios, no despreciarás. Salmo 51-17. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71-19. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como tú, nuestro Dios? Salmo 77-13. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86-5. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Salmo 104-1 y 2. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119-105. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Salmo 139, 1 y 2. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Salmo 145, 13.